Bueno, Proyecto Fer Plata es un proyecto que involucra a la República Argentina y a la República Oriental del Uruguay. Desde Argentina, el responsable es la Secretaría de Ambiente. Es un proyecto que está destinado a trabajar en lo que es el Frente Marítimo y el Río de la Plata y todos los efluentes que convergen al Río de la Plata y que tiene como deber buscar el punto de equilibrio para su saneamiento y que las aguas fluyan y lleguen en correctamente y si no, trabajarlo con las áreas que correspondan, ¿no? Estamos hoy con este taller, que es un taller que aborda directamente el Arroyo Pereira, que es por todos conocido un espejo de agua romántica que está dentro del Parque Pereira, que a veces no es tan romántico y queremos que lo vuelva a ser. Que está, como me decían los técnicos, en bastante buenas condiciones, comparándolo con otros arroyos, otros espejos de agua que también van al Río de la Plata y son circundantes. Cuando se trabaja en todo esto, se hace un diagnóstico para saber cómo se debe actuar e interactuar entre municipio, provincia y nación. Yo estoy viajando justamente el día viernes a Montevideo, para reunirme con los directores del proyecto Fre Plata y la gente de ambiente de Montevideo para hacer la traza del trabajo del próximo año. Yo, desde mi responsabilidad de subsecretario de Política Ambiental de la Nación, le pienso dar la mayor impronta posible porque son fondos que deben ser usados para beneficio de la gente. Y cuando hay fondos para beneficio de la gente, hay que articular y todo el esfuerzo que se haga es poco. Este es un trabajo conjunto con el INTA y la Universidad de La Plata, del proyecto Fre Plata, que fue más de un año de trabajo donde se midió la calidad del agua, los recursos naturales, la zonificación del área. Y la verdad ha sido muy rico, una experiencia involucrando muchos actores, tanto del gobierno nacional, provincial, municipal y de actores de la sociedad civil, con la idea de producir un estudio que ayude a generar herramientas de gestión para pequeñas cuencas. La idea es poder paliar un poco la poca, inclusive si hay poca contaminación, hacer un plan a 20 o 30 años para que el parque, que es un recurso que todos queremos, yo soy de Berazategui, entonces puedo decir que mi vida transcurrió cerca del parque, y la idea es poder hacer unas herramientas de gestión para un plan de 20 o 30 años para poder mantener este recurso tan preciado para nosotros.